Bueno, arratsaldeon, eta bueno, ongi etorriak izan eta mila esker Bidebarrieta Zientifikoa ekitaldiaren deialdi berri honetara etortzeagatik. Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta presentación y sean bienvenidos. Bueno, hoy está con nosotros Francisco González Redondo y él va a hablar sobre la figura del ingeniero Leonardo Torres Quevedo. La razón por la que hemos programado esta conferencia para iniciar el curso, porque en cierto modo ahora iniciamos el curso de Bidebarrieta Científica, es porque hace una semana aproximadamente, o 10 días, se ha cumplido el centenario de una presentación que hizo Leonardo Torres Quevedo a muy pocos metros de donde estamos ahora, en el Teatro Arriaga, en el Congreso para el Avance de las Ciencias. Y precisamente en este Congreso de la Sociedad, para el Congreso de la Sociedad para el Avance de las Ciencias. Sabía yo que no lo iba a decir del todo bien, porque cuando tengo que recordar más de 3 palabras seguidas, siempre una de ellas se me olvida. Pero bueno, he sido consciente y he podido rectificar a tiempo. Entonces, en este Congreso presentó, entre otras cosas, una de sus creaciones, o no, una, más de una. Creo que fueron dos de sus creaciones o más. Lo cierto es que era una ocasión fabulosa para traer a Leonardo Torres Quevedo aquí. Hay que decir, muchos de los asistentes lo sabrán, pero hay que decir que nuestra Escuela de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco, está en la plaza de Leonardo Torres Quevedo. Tiene 2 entradas. Una entrada es por la calle Briñas y la otra entrada es por la plaza de Leonardo Torres Quevedo, que es la plaza desde la que se ve la sede de la ITV, en fin, el campo de fútbol, del equipo local y todo esto. Bueno, hoy es una cita especial, además, porque esta conferencia se enmarca dentro de los actos de divulgación científica de Vizcaya Ciencia Plaza, que es un conjunto de actos de divulgación científica que incluyen esta conferencia de hoy, incluyen la que se impartirá dentro de una semana, que impartirá Antonio Martínez Ron, aquí, sobre plasticidad neuronal y sobre un procedimiento que ha desarrollado un neurólogo para recuperar cerebros dañados por diferentes razones. Pero en medio, y a partir de mañana, también vamos a celebrar en el Palacio de Euskalduna, el jueves por la tarde empezamos, bueno, realmente empezamos el jueves por la mañana, pero a los efectos de lo que interesa al público, el jueves por la tarde un evento que se llama Naukas Pro, donde diferentes investigadores e investigadoras, muchos de ellos radicados aquí, van a contar lo que hacen en sus proyectos de investigación. Y luego el viernes y el sábado vamos a celebrar el evento Naukas Bilbao, que es el evento más importante de divulgación que se realiza en el conjunto del Estado español. Son 2 días enteros de charlas de ciencia de 10 minutos en el Palacio Euskalduna, en la sala, en el auditorium. La entrada es libre y es un espectáculo que verdaderamente merece la pena. Les animo a todos ustedes a que vayan. A lo mejor no pueden estar los 2 días completos, pero no importa, pueden entrar, pueden salir, pueden, en fin. O sea que este es el contexto en el que se va a celebrar esta conferencia. Es importante tenerlo en cuenta. Bien, vuelvo a la charla de hoy. Y entonces, como digo, está con nosotros Francisco González Redondo. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Y, bueno, no es la primera vez que viene a Bilbao para hablar de Leonardo Torres Quevedo. Pero bueno, ha venido en otras ocasiones, ha dado charlas muy interesantes sobre este personaje y esa es la razón por la que, bueno, pues lo hablamos y pensamos, pues venga, se celebra este centenario, pues es una ocasión magnífica para hablar de ello. Así que, Paco, tienes la palabra.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir, Juan Ignacio. Es un honor, es una alegría estar aquí con todos vosotros para hablar efectivamente de Torres Quevedo otra vez. Como tenemos que hacer alguna introducción, vamos a hacer una introducción rápida. El Hispania y el emprendimiento. Y nadie mejor que Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, para explicarnos, como hizo a los accionistas, de qué vamos a hablar hoy. Porque empezó con los saludos a las autoridades, los habituales, su discurso, pero terminó recordando a nuestro Torres Quevedo. Vemos con orgullo cómo Cantabria crece gracias a su gran espíritu empresarial, su apuesta por la innovación y su capacidad de trabajo, como la que demostró nuestro gran científico e innovador Leonardo Torres Quevedo. Y nos habló del transbordador, nos habló, y sobre todo, pero Torres Quevedo no pudo hacer realidad su proyecto más ambicioso, el Hispania, que patentó y que podría haber significado la primera unión por los aires de las dos costas del Atlántico. Os puedo asegurar que hoy con el Banco Santander el Hispania habría tenido financiación y la ambición de este emprendedor ejemplar se habría hecho realidad. Emprendedores de Vizcaya, quietos, que hasta las 9 no abren las sucursales del Banco de Santander. Y además no sois cántabros, con lo cual esta promesa no os afecta. Pues que eso es lo que sucedió. Leonardo no nació donde le daba la gana, nació donde su madre decidió que naciera y nació en Santa Cruz de Iguña. Y por eso, si hay alguna autoridad municipal aquí, que corra y que haga algo muy original. Poner en la casa donde tenía que haber nacido, en la calle Pelota, aquí tenía que haber nacido Leonardo Torres Quevedo y no nació. Bueno, os lo dejo como tarea. Pero la realidad es que sí estudió aquí, primaria, secundaria, al final del bachillerato lo hizo en París, y lo que sí hizo fue aquí, retirarse al acabar la carrera de Ingeniería de Caminos, al Valle de Iguña, a pensar en sus cosas y a casarse. Y casado y pensando en sus cosas, concibió en esa casa el transbordador. El transbordador, el teleférico para personas que patentó desde Cantabria a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Estados Unidos, Alemania, Austria, Hungría, Italia, Francia, etcétera, todos los países del mundo. Y él, como emprendedor, con su dinero, se fue a presentar el proyecto a Suiza. Pero fracasó. Los ingenieros suizos, los empresarios suizos, orquestaron una campaña de difamación para que no pudiera realizar su obra desde Cantabria. ¡Se haría desde aquí! Cuando en el año 6, emprendedores vizcaínos, los Ibarra, Echevarrieta y demás, se gastaran su dinero todos juntos creando una sociedad de estudios y obras de ingeniería para que por fin, 20 años después, pudiéramos tener un teleférico para personas. Y como los de Bilbao tenéis mucho sentido del humor, en vez de ponerlo encima de la ría, lo llevasteis a San Sebastián a fastidiar a los guipuchis porque estaba desde el 30 de septiembre en el Monte Ulía funcionando. Pero como sois, dijisteis, esto se nos ha quedado pequeño, nos vamos a Canadá, a Niágara, vizcaínos en el Niágara, a atavismo de raza. Y allí, sí, esta misma empresa, con capital vizcaíno, lo que hizo fue poner el 8 de agosto del año 16 en funcionamiento el primer teleférico para personas de todo el mundo. Y como hacéis las cosas muy bien y el proyecto estaba muy bien hecho, sigue funcionando hoy como el primer día sin haber tenido ni un solo accidente, más de 100 años de funcionamiento. Pero no habéis venido a hablar de esto, ni a que yo hable de esto, habéis venido a esto, a que os cuente qué es el Hispania. Pero para hacer eso no vamos a limitarnos solo a eso. Vamos a recordar, como Juan Ignacio nos decía, por qué está muy bien conmemorar 100 años después lo que sucedió en Bilbao en septiembre de 1919. Porque fue portada en toda la prensa de Vizcaya, en toda la prensa nacional. La solemnísima sesión inaugural de ayer, texto del discurso leído por Su Majestad el Rey, y ahí al final veis a Torres Quevedo. ¿Y qué es lo que hizo Leonardo Torres Quevedo? Pues dar el discurso inaugural. Estaba en la cumbre de su carrera y le piden, lógicamente, en su Bilbao no natal, pero donde sí debía recordársele, que diese ese discurso científico de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. Y lo dio, y lo dedicó a lo que viene ahí. Pensé hablaros de automática, emborroné algunas cuartillas, pero sucede que el coronel Herrera ha empezado a desarrollar un sistema de teleféricos basados en mi sistema y, por tanto, he pensado que seré yo quien diga cómo tiene que evolucionar mi sistema. Pero sucedieron muchas más cosas. Por ejemplo, lo que nos cuentan,
fuentes los jesuitas. Y nos contaban los jesuitas su síntesis del congreso. Y resulta que en ese congreso, en el grupo escolar Indautxu, inaugurado el año anterior, tuvo lugar una exposición de material científico. Y en esa exposición de material científico, pues contribuyeron muchas empresas, etcétera, y el laboratorio de automática de Torres Quevedo, donde presentaba, sin presentar, lo que dijo que tenía que presentar, pero que no presentó porque trajo el proyecto del Hispania. Una máquina automática de multiplicar y dividir, y podéis añadir, y sumar y restar, que no presentó en ese congreso, pero que estaba allí. Esa máquina. Teclado, impresora y central de proceso. ¡Oh! Tenemos tarea. Pero es que no pasó solo eso, sino que sacó a pasear esto, la Binave, el primer catamarán motorizado de la historia. Y pasó por la ría, para arriba y para abajo, y paseó a autoridades como el conde de Motrico, pasado las arenas. Ahí lo tenéis, aquí, en Bilbao. Tenía razón Juan Ignacio cuando decía que teníamos que dar esta conferencia, ¿verdad? Porque tenemos tarea. Pues vamos muy deprisa con la tarea. La primera parte, aeronáutica. En el tránsito del siglo del XIX al XX, la humanidad tiene un problema. No sabemos volar. Y los globos van donde el viento los lleva. El sistema de Zeppelin no funciona, el sistema de Santos Dumont no funciona, y Torres Quevedo presenta un proyecto en forma de patente en su París, donde ha terminado el bachillerato. Se recibe por las autoridades mundiales, sobre todo las francesas, con entusiasmo. Se publica en todas las revistas el análisis del proyecto y se dice que se ensaye cuanto antes. En esos tiempos, los gobiernos que teníamos respondían a estos estímulos y para Torres Quevedo crean el Centro de Ensayos de Aeronáutica inmediatamente. Lo ponen a su dirección y le dan los fondos. Y con ese dinero, Torres Quevedo utiliza el frontón Betty High, que ha quedado abandonado por los escándalos de las apuestas asociadas al juego de pelota, y por irrisorio precio lo alquila completo. ¿Para qué? Para construir el primer dirigible español. Ya está terminado en el año 6, es un sistema autorrígido, no tiene elementos metálicos dentro, se autorrigidiza por la presión del gas interior y adquiere esa forma para funcionar como si fuese rígido cuando el gas se ha inflado y, al mismo tiempo, se puede desinflar, admite impactos, etc. Ha resuelto el problema de la navegación aérea. Lo prueba en Guadalajara en el año 7... lo mejora en el año 8 y la casa Astra francesa le compra la patente y empieza a comercializarlo por todo el mundo. Al Reino Unido el Almirantazgo en el año 13, al ejército francés en el año 14 y a partir de ahí una colección interminable de dirigibles por los cuales Torres Quevedo consigue una fortuna, como vamos a ver. Sobre todo con el éxito en el Reino Unido. Se estalla la Primera Guerra Mundial, hay que luchar contra los submarinos alemanes, no hay sonar, no hay manera de detectar a los submarinos si no es desde los dirigibles. Más de 30 dirigibles del sistema Coastal de unos 5.000 metros cúbicos, 18 de la serie North Sea que pueden estar volando 3 días, batirían el récord mundial con 4 días, 4 horas y minutos sin tocar tierra, la serie Coastal Star de unos 6.000 metros cúbicos, otras 10 unidades, que se venden a Rusia, que se venden a Estados Unidos, que se venden a Francia, etcétera, etcétera, etcétera. No habrá un chelín, porque los ingleses no pagarán. Pero los franceses sí. La casa Astra pagará periódicamente sus 3 francos por metro cúbico y para que os hagáis idea de qué significa esto, un catedrático de universidad en todo un año cobraba 6.000 pesetas. Cada dirigible tiene 6.000 metros cúbicos. Por 3 francos metro cúbico, como poco, los más pequeños le suponían 3 sueldos anuales de catedrático. AT1 a AT4, AT5 a AT8, ya son 80.000 francos de golpe, y así sucesivamente durante toda la Primera Guerra Mundial. De tal manera que hoy, cualquier libro que nos hable de los dirigibles durante la Primera Guerra Mundial, tanto si son británicos como si son franceses, en portada va a tener la lucha antisubmarina de los dirigibles de Torres Quevedo que permitieron la victoria en la Primera Guerra Mundial. Pues esto es lo que se encuentra el coronel Herrera, que viene el final de la guerra, a finales del año 18, y que en paz lo que hay que hacer es transportar personas. Y se pone a pensar cómo tendría que ser, en qué tendría que consistir la travesía aérea del Atlántico. Agosto del año 18. Hace un estudio de las corrientes de aire, etcétera, y decide que tiene que ir de La Coruña a Nueva York. El estudio lo va ampliando y en octubre del año 18 propone que se haga con un dirigible tipo Zeppelin. Han demostrado los Zeppelin durante la guerra
que son muy buenos para bombardeos suicidas del Reino Unido, pero muy malos para cualquier otra cosa. Pero apuesta el coronel Herrera por este dirigible. Termina la guerra y esta propuesta ya no tiene sentido porque el Pacto de Versalles va a impedir el desarrollo de la industria aeronáutica, en concreto Zeppelin alemana. Y entonces se adapta perfectamente lo que era un proyecto con Zeppelin que le quiere el patrocinio del Marqués de Comillas, se transformará unos meses después en un cambio. Voy a desarrollar el proyecto a partir de los dirigibles de Torres Quevedo, que son los que han vencido a los zeppelines alemanes. Y Torres Quevedo reacciona y empieza a dar conferencias diciendo: si alguien va a desarrollar mis invenciones para resolver el problema de transporte civil de pasajeros del Atlántico a la otra orilla del Atlántico, ya lo hago yo. Y lo explica en distintas conferencias en Madrid. Y lo presenta ya en forma de patente para proteger sus derechos como inventor. Y esta patente es la que va a traer aquí a Bilbao. Y estas circunstancias son las que le obligan a cambiar de lo que él quería presentar, su nuevo aritmómetro electromecánico, esa manifestación final de su automática, que cambia por este proyecto del dirigible Hispania. En síntesis, resuelve simplificando el problema de la navegación aérea para pasajeros. En vez de un sistema autorrígido con una viga de sección triangular hecha solo por cuerdas interior, va a evolucionar a una redinga única de suspensión vertical para que toda la barquilla larga, donde van a ir motores, pasajeros, camarotes, el bar, la cafetería, los baños, etcétera, de la travesía del Atlántico, se haga simplificadamente. Bueno, pues no va a tener suerte. Lo va a patentar en España, lo va a patentar en Francia, pero no va a triunfar. No se va a hacer caso a su proyecto y tampoco se va a hacer caso al proyecto de Herrera. Se gastarán muchos miles de pesetas, sobre todo con el equivalente a los fondos buitres extranjeros, esperando a los tontos españoles que gastarán en acciones, pero no se conseguirá más que ver pasar dirigibles Zeppelin en los años 20, el Graf Zeppelin, camino de Argentina. Frente a esto, el sistema propugnado por Torres Quevedo y ensayado aquí en España, vemos hoy que sigue siendo actualidad. La Casa Boliris, en el año 12, seguía construyendo dirigibles del sistema Torres Quevedo. Hoy, la Sociedad Aeronáutica Rusa sigue construyendo a las afueras de Moscú dirigibles del sistema Torres Quevedo. Sí, la primera parte de la conferencia la hemos completado. Esto es lo que había presentado Torres Quevedo. Pasado, presente y será futuro. Vamos con el segundo capítulo. Náutica. Esto. Sí, Torres Quevedo dedicado a la náutica. Efectivamente, es una novedad. Yo empecé a estudiar esto en el año 16 y encontré lo que os voy a contar. Resumidamente, en ese año 5, Torres Quevedo está construyendo su dirigible en el frontón Betty High. Pero él entiende que si pone a funcionar el dirigible Betty High con personas, una bolsa llena de hidrógeno puede explotar, motores de combustión, etc. Es una de las críticas que le habían hecho en el Reino Unido. Y él dice, no pasa nada, invento el mando a distancia, el telequino. Monta dos ejemplares del telequino, con uno va a conducir un coche de baterías eléctricas, motor eléctrico, en ese frontón Betty High, y el otro lo va a montar en un barco, en el bote Vizcaya, que trae aquí a Bilbao, el primer barco eléctrico teledirigido de la historia. Ahí tenéis las baterías, los servomotores y demás. Sí, primera aproximación a la ingeniería naval de Torres Quevedo. La segunda sería del año 13, no me puedo extender con esto. Él va a proponer, antes de la Guerra Mundial, a todas las armadas, la española, la francesa y la británica, la necesidad que van a tener de unir náutica y aeronáutica. Y va a proponer un barco portadirigibles. Se lo va a proponer a la naval de Reynosa de Sestao. No va a fructificar. Es un tema para otra conferencia, porque lo que nos interesa es simplemente ver cómo esa propuesta, la Armada Española, sí la retomará en el año 22 con nuestro primer barco porta aeronaves. Bien, pues este es el marco en el que Torres Quevedo da un salto más en el ámbito de la ingeniería naval y presenta la patente en el año 16, en noviembre de 1916, de la Avinave, el primer catamarán motorizado moderno de la historia, hasta que alguien nos demuestre lo contrario. Solicitud de patente el 24 de noviembre, concesión de la patente
a los pocos meses, el 1 de diciembre. La fe de Torres Quevedo en su patente está clara, porque va a gastarse su dinero patentándola en Francia y patentándola en el Reino Unido. En el Reino Unido no le van a admitir, por aspectos formales, la patente, pero se va a publicar. Y podemos ver qué es lo que nos está regalando Torres Quevedo. La embarcación consiste en dos flotadores fusiformes, los estáis viendo ahí, conectados paralelamente por una framework, una estructura rígida que está encima. Esa estructura tiene que servir para acomodar a los pasajeros. Esta es la novedad que está proponiendo Torres Quevedo. Los catamaranes polinésicos tienen en uno de los flotadores a modo de canoa a los pasajeros y un flotador adyacente para dar estabilidad a, pues nada, eso, un auxiliar. No, Torres Quevedo entiende que los dos flotadores tienen que ser paralelos, los dos tienen que ser habitables. Nos los va a decir a continuación. Deberá tener dos... los motores que tenemos ahí, los timones, dos timones, uno en cada uno de ellos. Debido a la separación entre los flotadores, la estabilidad siempre será más que suficiente. Pero sobre todo, lo que nos sucede es que hacemos una gran economía en el peso. Y eso es lo importante, que podemos utilizar esa economía en el peso frente a los de monocasco, para llevar muchos pasajeros. Hoy diríamos, para llenarlo de coches, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, se podrían utilizar pues tres flotadores, etcétera. Total, que yo lo que reclamo es un barco construido, como podéis ver aquí. Esta es la invención. Hacen falta motores. Y los motores van a ser a hispano-suiza de, náuticos, digamos. Hay que tener la factura de lo que le costaron. Ya tenemos los motores en marzo del año 17. Y viene Gonzalo, en junio, el hijo de Torres Quevedo, en junio del año 17, para montar y ensayar en Bilbao este nuevo tipo de embarcación. ¿Dónde se va a construir esta embarcación? La parte metálica en el laboratorio de automática de Torres Quevedo. La parte náutica, los dos flotadores, en los astilleros Euskalduna, aquí, en Bilbao. Sí, y ahí lo tenéis. Esos son los astilleros y aquí tenéis la binave ya ensamblada. Van moviéndose por los raíles correspondientes y se va a producir la botadura en febrero del año 18. Se va llevando en el carro, como vais viendo, se va acercando hacia el muelle y la grúa lo va a izar. Como 100 años después, izaba este catamarán en el puerto de Santander la empresa Ecotec. En el año 18, 1918, en Bilbao, en el año 18, 2018, en Santander, como gran novedad que se estaba planteando. Una 100 años antes. Total, que tenemos a la binave siendo izada, tenemos al EcoCat siendo izado, siendo posado, y tenemos ya sí a la binave flotando en febrero del año 18. Lo tenemos recogido en la prensa, cuesta encontrarlo, pero aquí lo tenéis. Curioso aparato de navegación inventado por el señor Torres Quevedo, fondeado en el puerto exterior y que en breve hará las pruebas oficiales. Va a tener que contratar un patrón, Zenón Aspiazu, ahí lo tenéis. Y vamos a ver las pruebas que se realizarían en septiembre del año 18. La travesía Santurce, Santoña, Santurce. Hacen falta muchos materiales, pues muchas empresas. A modo de ejemplo, pues aquí tenéis los talleres mecánicos La Industrial, pues que le van a proporcionar goma y magnetos. Aquí tenéis a Piñol, ¿vale? Pensamos llevarlo la próxima semana a su fondeadero, ya estamos en julio, para que en septiembre se puedan hacer las pruebas. Hacen falta los permisos de la Comandancia de Marina, y eso está muy bien, porque la exigencia de la Comandancia de Marina obligó a que Torres Quevedo hiciera unos diseños más precisos y se los diese a la autoridad antes de que le dejasen navegar, que son los que permiten conocer de verdad los detalles de esta embarcación y han permitido hacer la maqueta fidedigna que estáis viendo. Manda a la Comandancia nos manda la memoria correspondiente y la Comandancia da permiso. Gonzalo y Zenón pueden empezar las operaciones, los ensayos. Los ensayos van a ser de distintos tipos en distintas fechas. Ya está autorizado en agosto y los días 3, 4 y 5 de septiembre del 18, pues se consigue la inmersión total, cargando la embarcación con un peso suficiente. Los días 16 y 14 al 16 se hace un recorrido de algunas millas con una mar muy bella, sin alejarse de la boca del Abra, no ocurrió incidente ninguno, y el día 23... con bastante mar, la prueba se quería hacer con un mar un poquito revuelto, se fue de excursión por los alrededores y el 28
hasta Santoña. La excursión fue un éxito total, las pruebas han sido satisfactorias y así se le comunica a la autoridad marítima. Y la autoridad marítima, la Comandancia de Marina de Bilbao, escribe muy satisfechos el 26 de septiembre a don Gonzalo. Mi distinguido amigo, mucho celebramos el buen resultado de la travesía que habéis realizado. Bien, ya tendríamos hasta el año 18 hechas las pruebas. Tenemos una embarcación que ha demostrado que puede navegar. Y ahora vamos a disfrutar. En el año 19 se va a convocar el Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias. La Florinata de la Ciencia y la Tecnología Española va a estar presente en Bilbao en el año 19 y Torres Quevedo quiere sacar a navegar su binave delante de su gente. Piden permiso de nuevo a la comandancia para continuar este verano las pruebas, se concede el permiso y durante los meses de julio, agosto y septiembre, Zenón Aspiazu va a estar a cargo de las pruebas, porque va a cobrar por ello, que va a realizar Leonardo Torres Quevedo. Como os adelantaba antes, efectivamente, sacará por la ría a pasear a los amigos del Congreso, a las autoridades, etcétera, para que disfrutasen del primer catamarán moderno de la historia. Él, que llamó la binave. Ahí tenéis, no sé cuál de ellos sería el conde y cuál es el séquito, dos instantáneas de esa navegación en la salida, en la zona de las arenas. Las pruebas fueron bastante interesantes, pero descubrió pues, que tenía que mejorarlo. Como veis aquí, no tienen los flotadores una quilla inferior. Torres Quevedo detectó la necesidad de poner una quilla y le pidió a Piñol que le fabricase la quilla. La cosa ya era más complicada porque los flotadores son de madera y Torres Quevedo entendía que el casco tenía que ser metálico. Y por tanto pasa los años siguientes solicitando, haciendo planos, presupuestos y demás, por ejemplo a Grasset, que son los que le habían hecho la barquilla para el transbordador de Niágara, y le dice que empieza a estudiar el estudio pues eso, de los flotadores para los cuales va a hacer falta la colaboración de los Altos Hornos. Y efectivamente para el año 27 ya están los flotadores. Problema, estamos en la España en la que estamos, han pasado muchos años y no se va a conseguir ensamblar la financiación para ensamblar y seguir ensayando el primer catamarán completo metálico de la historia. Y quedará la binave en, bueno, ahí como veis, en Axpe, arrinconado a partir del año 31. Y diréis, bueno, otro pseudo fracaso de Torres Quevedo. De ninguna de las maneras, las ideas de Torres Quevedo son presente y serán futuro. La idea de un catamarán, como veis ahí, en este caso con sus flotadores, va a ser actualidad en la Marina de los Estados Unidos, con todo un programa uniendo las invenciones de Torres Quevedo, el catamarán y la teledirección, el bote Vizcaya con el telequino y la binave. Pero no solo ahí, la Marina de Estados Unidos entenderá que la unión del barco portadirigibles y el catamarán es efectiva para la vigilancia de costas, no contra los submarinos alemanes, sí para los submarinos cargados de droga de los cárteles de la droga mexicanos, que es la función que están cumpliendo con los tres inventos de Torres Quevedo, mando a distancia, dirigible y catamarán. Sí, segunda de las invenciones que están relacionadas con Torres Quevedo en Bilbao hace ahora 100 años. Y vamos con la tercera, computación, la que aparentemente es de más actualidad, aunque ya habéis visto que las otras dos son presente y serán futuro. Efectivamente, como os adelantaba antes, al presentar su proyecto de dirigible, las autoridades francesas todas destacaron la grandeza de la proposición. Sin embargo, Nature, Literary Digest, The Aeronautical Journal, los británicos, le pusieron objeciones. Ensayar un dirigible ha ocasionado la muerte de Severo, de Bratsky, este mismo año, 1902. No se pueden hacer pruebas de dirigibles con humanos a bordo. Y Torres Quevedo, ¿qué hace? Inventa el mando a distancia. Patenta el telequino antes de que acabe el año en Francia y al año siguiente en Estados Unidos, en España y en el Reino Unido. Y lo trae aquí a probar. Lo ha construido en el frontón Betija y de Madrid, como os decía antes, lo ha probado con el primer coche eléctrico teledirigido de la historia y lo monta en el bote Vizcaya y lo prueba aquí. Lo observamos con admiración hoy. Lo observaron con muchísima admiración en el pasado.
ya hemos conseguido que se reconozca a Torres Quevedo por este invento a nivel mundial. El IE Cubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, le concede el milestone y lo podéis comparar con la imagen que tenemos todos de Tesla. No es a Tesla quien se atribuirá esta invención. Leemos juntos. En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo comenzó el desarrollo de un sistema que llamó telequino y que era capaz de realizar movimientos mecánicos a distancia. El sistema era una manera de probar dirigibles, globos dirigibles de su propia invención sin arriesgar vidas humanas. Que no se vaya de aquí nadie sin memorizar esta frase. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes del sistema. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Sí, eso hay que recordarlo. Pero es que hay que recordar mucho más. Ante la invención de Torres Quevedo, cualquiera que viera lo que estaba presentando, por ejemplo, José Echegaray, entendía que había mucho más implícito. No era solo un mando a distancia lo que nos presentaba. Como decía Echegaray, precisamente en la interpretación que hace el receptor a bordo del bote Vizcaya de cada mandato que se manda desde el emisor, desde la terraza del marítimo de Bilbao, en esa distribución de las órdenes recibidas, consiste la peregrina invención del señor Torres Quevedo. Un aparato material sin inteligencia, mirad la fecha, 1903, interpretando como si fuera inteligente las instrucciones que se le comunican. Demostrada la potencia del telequino como mando a distancia, Torres Quevedo va a evolucionar desde esa invención hacia toda la automática, entendiendo la nueva tecnología electromecánica como posible aplicación al mundo de la mecanización, en este caso electromecanización del cálculo. Y lo va a presentar en el año 10 en Argentina. Los diseños de la primera computadora digital de la historia, que será el punto de partida de toda su automática. Una nueva ciencia que necesita un tratado teórico. Como no existe, hay que definirla. Ensayos sobre automática. Tenemos el nombre y la definición. Y en el libro, la extensión teórica de sus aplicaciones. Los ejemplos. ¿Y qué le lleva a Torres Quevedo a concebir esa automática que no va a presentar en Bilbao porque ha presentado el proyecto del Hispania? El telequino construido en el frontón Betty High de Madrid. El estudio del telequino fue el que me encaminó en esta nueva dirección. El telequino es en suma un autómata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se tiene que hacer en un tratado que va a crear la automática? Pues definir qué es un autómata. ¿Y qué es un autómata? Un autómata deberá tener sentidos, termómetros, brújulas, dinamómetros. Los autómatas deberán tener miembros, claro, las máquinas o aparatos que les permitan realizar y ejecutar las operaciones. Los autómatas deberán tener energía, obviamente. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que los autómatas se necesita que tengan discernimiento. Es decir, que puedan en cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben y las que han recibido y han memorizado, ¿estáis leyendo? ¿Estáis leyendo? Memoria artificial, capacidad de decisión artificial, inteligencia artificial. Esto es lo que propone Torres Quevedo en sus ensayos sobre automática. Pero esta es una extensión teórica. Queremos la práctica. Bueno, pues en Torres Quevedo vamos a encontrar algo que no encontramos en ningún pionero de las ciencias de la computación. Habrá teóricos que no construyen máquinas. Habrá constructores de máquinas que no teorizan. En Torres Quevedo vamos a tener siempre los dos campos. Tratado teórico para fundamentar científicamente unas máquinas que todavía no hay y unas máquinas que demuestran una ciencia que no puede ser solo teórica. Y lo va a hacer con el ajedrecista. La primera máquina que juega al ajedrez de la historia. Un final de partida de torre y rey que maneja la máquina contra el rey negro que maneja el humano. El humano desengancha, el tablero es ese que tenéis ahí, la pieza. Y la máquina automáticamente se enciende, esperando el movimiento del humano. Si el movimiento es una trampa, es un error, nos avisa con una de las tres bombillas. A la tercera trampa se desconecta, así que no vamos a perder el tiempo. Jugamos en serio. Levantamos la pieza y la insertamos en el escaque correcto, uno de los que tenemos alrededor. La máquina se ha puesto alerta en cuanto hemos desenganchado y al ver el movimiento que hemos hecho, ella solita interpreta el movimiento que hemos hecho y decide mover la torre o el rey.
Si en el movimiento de la torre nos da jaque, nos avisa con los campanos. Transcurridas una serie de jugadas, la máquina indefectiblemente nos da el jaque mate. Sí, Torres Quevedo entendía lo que estabais entendiendo vosotros. Quienes no lo entendieron fueron los del Congreso de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias de Madrid del año 13, que fue donde lo presentó. En el año 13, Torres Quevedo había presentado su ajedrecista y quedó como un juguete. El dirigible lo entendemos todos, otras máquinas pues las entendemos, pero este juguete no lo entendemos. Y Torres Quevedo dijo, no pasa nada, me lo llevo a un país donde sí lo van a entender. Y se lo llevó a Francia. Y no necesitó escribir el capítulo correspondiente ampliando sus ensayos. Ya lo escribió en La Nature Vigneron, donde escribió toda la conferencia que les había dado Torres Quevedo, ilustradas con imágenes de su ajedrecista. Pero no se quedó ahí. Fue portada de la revista de la época, que entendió perfectamente lo que Torres Quevedo les había llevado. Un autómata que sabe jugar al ajedrez. La máquina puede realizar el trabajo cerebral del hombre. Pero claro, estamos en Bilbao, esto está en francés, y decir, hombre, si estuviésemos en Donosti, nos vale. Pero en Bilbao lo queremos en inglés. Pues en inglés, no pasa nada. Aquí lo tenemos en inglés. Y ni más ni menos que en Scientific American. Torres y sus destacados dispositivos automáticos sustituirán mediante máquinas a la mente humana. Sí, la invención, el caso pionero de la inteligencia artificial no es inglés, no se llama Alan ni se apellida Turing. El pionero, el principio, es Torres Quevedo y el principio son su telequino y su ajedrecista. Un ajedrecista que su hijo Gonzalo mejoró en el año 22 para que además de pensar, hablase. Le puso el gramófono para que las jugadas no solo se avisasen con bombillas, sino también sonoramente. Los jaques y el jaque mate. Jaque mate que da a ricos y a pobres, a reyes y a plebeyos. La última vez que consta que dio un jaque mate, se lo dio al jovencito rey Juan Carlos en el año 78 en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro de Madrid. Pero queréis un juicio actual, no lo que yo os diga, que os lo podéis creer más o lo podéis creer menos. Si queremos un juicio, pues buscamos en Internet. ¿Os parece bien el blog oficial de Google? No parece mal criterio, ¿verdad? Pues esto es lo que hizo cuando Google, en el año 12, vino a España a decir, os toca un hito en la historia de la computación mundial, ja, 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 a ver qué tenéis, ja, 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 ja. Me preguntaron, oye Paco, ¿qué tenemos en el año 12? El ajedrecista de Torres Quevedo. ¿Pero el ajedrecista de Torres Quevedo? ¿Eso qué es? Se lo expliqué. Pero eso estaba en el año 12. Hombre, lo presentó en el año 13. En el año 12, sacando los documentos que fui buscando, lo que pasaba es que a veces no ganaba. Pero en el año 13 sí. Pero ya estaba. Entonces, con la documentación correspondiente, dijeron, resuelto. Y explicado, lo entendieron. Torres Quevedo había inventado el primer computer game de la historia. No el videojuego, no os equivoquéis como la prensa que se viene arriba y llama el videojuego. No, computer game, juego computacional, juego de ordenador. Sí, eso era lo que ya ampliaba magníficamente con un nuevo capítulo sus ensayos sobre automática. Pero sus ensayos no estaban ejemplificados con el ajedrecista. La extensión teórica era con el ejemplo de las máquinas analíticas, donde Babbage, con tecnología mecánica, había fracasado. Y Torres Quevedo va a regalarnos el primer computador, ya sí, práctico, efectivo, que había anunciado en Argentina en el año 10 y en España en el año 11. Y necesita que funcione siempre y que no se equivoque. Y en 1917 todavía se equivoca con las operaciones. Porque si tenéis en la mente lo que muy rápidamente, para que no tuvierais en la mente y jugásemos ahora, teníamos antes, presentó en Bilbao, sin presentar, un aparato que sumaba, restaba, multiplicaba y dividía. ¿Verdad que sí? Bueno, pues esas son las operaciones que hacía y que imprimía ella sola. En el año 17 todavía se equivocaba, en el año 19 todavía ya no se equivoca. Y eso es lo que no presenta en Bilbao, pero que está por primera vez hecho público aquí en Bilbao. Contribuyeron empresas bilbaínas y contribuyó el laboratorio de automática con una máquina automática de multiplicar y dividir. Raúl acaba de escribir un libro, pero creo que no ha incluido en el libro la máquina de multiplicar de Torres Quevedo. Efectivamente, pero la presentó aquí en Bilbao. Esa es la máquina que presentó. Veis el teclado, órgano de entrada, veis la impresora, órgano de salida, veis la CPU.
Eso es lo que presenta en París en 1920. Aprovechando una máquina mecánica que también multiplica la de Tomás de Colmar, un aritmómetro mecánico, Torres Quevedo llevó el aritmómetro electromecánico. Sí, una máquina, la primera computadora digital de la historia, que me pregunto y os pregunto, ¿podremos considerar el primer computador de la historia en sentido moderno? Pues tenemos el teclado, desde el que realizamos las operaciones, que mandamos esas órdenes, esos códigos, a la CPU. Los almacena en su memoria artificial. Cuando hemos terminado de mandar todo lo que habéis visto en los ejemplos anteriores, le damos al espaciador, que es el intro. La máquina ya sola retoma de su memoria artificial esos códigos, los interpreta, realiza las operaciones y manda al órgano de salida, a la impresora, los resultados que habéis visto. ¿Es el primer computador de la historia? ¿Es el primer ordenador que decimos en castellano y en francés? En castellano y en francés. Porque en 1990 se organiza en Francia, en el Museo Nacional de las Ciencias y de las Técnicas, una magna exposición de 350 años de la informática, que empieza en la máquina de calcular de Pascal y que termina, claro, en el ordenador, en el computador. Franceses y españoles ya llamamos ordenador. Y el capítulo dedicado al ordenador, la época de los relés, ¿dónde empieza? Pues claro, con el primer ordenador. En 1920, el español Leonardo Torres Quevedo construyó un aritmómetro electromecánico enteramente automático. ¿Y queréis situar el aritmómetro electromecánico de Torres Quevedo en la historia conjunta de estos artilugios de cálculo? Pues aquí lo tenemos. ¿Lo estáis viendo bien? No digáis mentiras, no veis nada. ¡Vamos a ampliarlo! ¡Qué mentirosos sois, Dios mío! Ahora sí lo veis. Desde los cálculos, las piedras, tenemos las máquinas de diferencia, Babbage, es decir, los dos fracasos de Babbage, que tenemos aquí, algunos se reconstruyeron parcialmente a finales del siglo XX, los ordenadores actuales, segunda... ¿Y qué tenemos aquí? Torres Quevedo, 1920. Sí, efectivamente, 1920. Torres Quevedo hace el primer ordenador de la historia. Efectivamente, tres grandes capítulos. En 1919, Torres Quevedo en Bilbao. Aeronáutica, náutica y especialmente aquello de lo que no habló, pero era de lo que quería hablar. Porque efectivamente, como muy bien detectó en 1930 Maurice d'Occam, Torres Quevedo había obtenido una solución teórica completa, aunque no práctica del todo, al problema en el que había fracasado Babbage. Y se hacía una pregunta desde, como veis ahí, Figaro en 1930. ¿Acaso no deberíamos considerar a Torres Quevedo el más prodigioso inventor de su tiempo? Y esa es una pregunta que se hacía Maurice d'Occam en el año 30. Esa es una pregunta que me hago yo otra vez. Pero la respuesta no está ni en Maurice ni en Paco González. La respuesta está en vuestras manos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Paco. Como es obligado en estas sesiones, abrimos ahora un turno para preguntas, para coloquio. Quien quiera preguntar algo, que levante la mano, se le pasará un micrófono. Hasta que no se pase el micrófono, por favor, no hablen. Y ya se abre el turno para preguntas. Hola, me ha gustado mucho la charla. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Los primeros dirigibles qué velocidades alcanzaban? Por brevedad no he puesto que el de Torres Quevedo del año 13 que se vende al Almirantazgo Británico bate el récord mundial de velocidad. Eso te va a dar una idea. El récord mundial de velocidad estaba en menos de 83,2 kilómetros por hora. Porque eso es lo que las autoridades del Real Aeroclub Británico contabilizaron como récord mundial en septiembre del año 13. En realidad había ido a 124 kilómetros por hora, pero era con viento a favor.
los Zeppelin alemanes de esa época, que eran mucho más voluminosos, por supuesto tenían motores mucho más potentes, iban como mucho, sin viento en contra, a 60, 65 kilómetros hora, quizás 70. Los últimos dirigibles del sistema Torres Quevedo, que construyó la casa Zodiac, la que luego hizo los dinghies, las lanchas neumáticas, en los años 30, iban a más de 100 kilómetros por hora. Y el de dos barquillas que habéis visto estaba calculado y en las pruebas llegó a 102 kilómetros por hora. Muchas gracias. Me ha encantado la charla, enhorabuena. Quería preguntarte qué relación, ya sé que es mucho, mucho más anterior, pero hay otro ingeniero español que también es muy olvidado, 100 años antes que Quevedo, que era Agustín de Betancourt, era un canario también que hizo un montón de inventos en globo, en aeronáutica, ¿no? No sé qué influencia o qué relación podían tener la... no personal, porque se diferencian casi 100 años, entre Agustín de Betancourt y Leonardo Torres Quevedo. Vamos con las semejanzas. Si Torres Quevedo es ingeniero de caminos, es gracias a Agustín de Betancourt, que es el creador de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Siguiendo el modelo francés, pues él lo crea a 1799, 1800, 1801, en esos años de final de un siglo y principio de otro. Efectivamente tienen semejanzas, pero en aeronáutica hay un mito. En 1783, en noviembre de 1783, los hermanos Montgolfier calientan aire en una bolsa de tafetán y viajan Pilatre de Rozier y el conde de Arlandres, bueno, viajan donde el viento los lleva. Es extraordinaria la hazaña y está fechada en esa misma época una ascensión, la tenéis en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y otro cuadro en el Prado, de supuesta ascensión, no se dice que sea tripulada, pero ahí, a finales de 1783, de Agustín de Betancourt, desde los jardines del Palacio Real de Aranjuez. Eso es imposible. Es imposible que el mismo globo, con la misma estética, que viaja en noviembre de 1783 y se destroza en París, pues tenga disponibilidad a Agustín de Betancourt para a que ascendiera. ¿Que hizo experiencias aerostáticas calentando aire? Pues sí, eso casi seguro. Pero la belleza que vemos en el cuadro de Carnicero, que tenéis aquí en el museo, es imposible. Eso no da tiempo. Tendría que haber fabricado dos clones, digamos, en los hermanos Montgolfier y haber traído uno a la vez para que entre noviembre y diciembre, todavía dentro de 1783, Agustín de Betancourt hubiese hecho una ascensión con un globo tan bonito. Pero no necesitaba que fuese tan bonito y tan historiado y tan barroco. Podía haber hecho esa ascensión con cualquiera. Es muy probable que hiciera pruebas de eso, ver que el aire caliente pesa menos que el aire sin calentar y que, por tanto, tiene capacidad ascensional, pero no puede ser como aparece idílicamente en el cuadro de Carnicero. En el otro cuadro de Carnicero no se dice que sea Agustín de Betancourt, sino Vieira y Clavijo, que también se supone que estaría haciendo experimentos. Seguro que aunque no tuviesen internet, los ingenieros, llamémosle así, más punteros que teníamos en España, estaban al tanto de las novedades. Y lo que hicieron los hermanos Montgolfier, seguro que se enteraron aquí y que quisieran repetir esas experiencias, seguro. Pero eso todavía no es más que calentar aire en una bolsa y que el viento lo lleve donde quiera. En tanto que semejanzas, bueno, pues el intento, la ilusión por conquistar el vuelo. Hasta ahí sí. Luego, el resto de las cosas, bueno, pues tanto uno como otro triunfaron fuera. Agustín de Betancourt en Rusia, en San Petersburgo, cualquier calle de San Petersburgo, pues el nombre de Agustín de Betancourt está por todas partes, y Torres Quevedo en Francia, porque ese dirigible que probó en España, pues lamentablemente, como lo probó con los militares, que eran los únicos que tenían un servicio de aerostación, terminó peleándose con ellos, expulsado del parque de aerostación de Guadalajara, lo cual fue muy bueno porque vendió la patente en Francia y habéis visto pues hasta dónde llegó. Semejanza entonces, triunfan fuera porque en España no lo consiguen. Sí, hay diferencias, hay semejanzas, hay proximidades y que yo sepa, efectivamente hay otra coincidencia. Carnicero pintó el globo que se supone que hizo Betancourt y Sorolla pintó el dirigible Astra Torres número 1, que sí, efectivamente, hizo Torres Quevedo en el retrato para la Hispanic Society de Nueva York como fondo del retrato de Torres Quevedo.
como fondo está la Stratorres número 1 y el Husillo sin fin. Bueno, pues ya hemos encontrado ciertos paralelismos entre ambos dos. Buenas tardes, una charla interesantísima. Y me viene al recuerdo de mi padre, que claro, mi padre nació en 1892, la impresión que causó en Bilbao, nosotros vivíamos en Guecho, vivimos en Guecho, mis padres también, la embarcación dirigida a distancia. En aquel momento se hablaba de que esto es una cosa de brujas, porque no puede ser. Y tuvo muchísima importancia por lo que significaba a todas las navieras importantísimas, entre ellas Sota, Nares, Lecoa, etcétera, etcétera, unos inventos de aquella categoría. La pena que no se siguió apoyando mayormente por estos cifras, pero verdaderamente siempre he oído yo en casa la impresión que les causó desde el Club Marítimo ver cómo navegaba sin tripulación ninguna en todo el Abra y giraba a derecha e izquierda. Sí, sí, efectivamente, las pruebas fueron 2 años seguidos. En noviembre del año 5 eran pruebas privadas, pero claro, hacer unas pruebas privadas en el Abra es como una manera de hablar. Fue toda la prensa y, bueno, no he puesto aquí recortes de prensa porque me han obligado a que hable poco y que coloquemos mucho, pero normalmente pongo recortes de prensa donde se ve la impresión que causó, porque no lo causó en Bilbao. Es que toda la prensa mundial, en inglés, en francés, en rumano, en alemán, en todos los idiomas europeos, y yo no sé, hasta en coreano y en chino, no he encontrado algún recorte, que no he entendido obviamente lo que dice, pero bueno, se entiende lo de Torres Quevedo, que destacan lo que Torres Quevedo estaba proponiendo. Pero no porque teledirigiese un barco, eso afectaba en poco. Lo que todos destacan es la posibilidad que iba a tener España de teledirigir torpedos. Hemos perdido la flota en el año 98 en La Habana y en Cavite, en Filipinas. Y claro, lo que se está intentando es reconstruir con cruceros, con destructores y con acorazados, que cuestan millones y millones. Y de repente Torres Quevedo ofrece al gobierno español, en principio, es lo que se temen todas las armadas, la posibilidad de teledirigir torpedos. Es decir, que gastándose en nada en lanchas torpederas y con telequinos a bordo, seríamos otra vez los dueños de los mares. Eso es lo que le preocupa a la gente. Bueno, esto es muy bonito, es un Alicia en el País de las Maravillas, porque el problema que se encuentra es el de la sintonía. Si solo estamos mandando ondas hercianas con un emisor a un receptor, si el enemigo tiene un emisor más potente, pues puede interferir la señal. Bueno, el problema que tienen los drones hoy en día, ¿no? Hay que protegerse de los drones interfiriendo la señal más potente o como sea, cifrada o como corresponda del emisor, ¿no? Entonces, claro, empiezan a clonar la invención de Torres Quevedo, porque tú has presentado una patente. Bueno, pues me voy a la oficina de patentes, veo lo que has hecho y cualquier gobierno puede repetir. Pero llegan a la conclusión todos los gobiernos que no, que si no resolvemos el problema de la sintonía, pues no es útil para el ejército. Y Torres Quevedo lo que propone es que se use, por ejemplo, para el salvamento de náufragos. Con muy mala mar, puede ser muy arriesgado el salvamento de los náufragos. El salvador puede morir en el intento. Pues mandemos con nuestro telequino embarcaciones de salvamento. Por eso, cuando ven esta nave, piensan que lo que está haciendo Torres Quevedo es crear una nave salvavidas. Probablemente en esos momentos habría habido algún accidente, habría habido algún naufragio, yo qué sé. Que probablemente también estaba en la mente de Torres Quevedo, las muchas utilidades, pero este no iba a ser teledirigido. Entonces, y sí, luego, eso fue en el año 5, ante la prensa y demás. Y luego las pruebas de verdad sucedieron en septiembre del año 26, del año 6, a principio del septiembre, y luego aprovechando que en el 24-25 de septiembre llegaba el rey para las regatas y demás, con el barco Giralda. Y claro, con el rey ya no viene el rey, viene toda la corte. Todo el mundo, hacerse fotos, pues el networking, etcétera. Y ahí es cuando este conjunto de empresarios vascos deciden crear la Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería para financiar desde el ámbito privado los trabajos de Torres Quevedo, impresionados por el telequino. Pero conscientes, porque Torres Quevedo se lo confiesa, que comercializar el telequino pues no va a ser rentable, porque realmente se lo puede hacer ya cualquiera. Como sucedería en Francia, con distintos ejemplos, o militares españoles que se lo ofrecen también a la Armada. Y Torres Quevedo les ofrece su proyecto a la Armada, pero le dicen, no, si ya tenemos un ingeniero militar naval que nos lo está haciendo. Ya, pero es que es mío. Ya, bueno, pero ¿qué más da? Sí, bueno, todo esto efectivamente fue impresionante en ese año 5, vuelta a ser impresionante con el rey delante en el año 6, pero ahí terminó. Ahí no terminó. ¿Qué es lo que empezó? Toda la automática de Torres Quevedo.
Esa es la potencia del telequino, que no fue un mando a distancia, sino el origen de toda la automática de Torres Quevedo. Hola, buenas tardes. Tengo dos preguntitas. La primera, ¿a qué achacas tú la falta de reconocimiento tanto internacional como nacional de la obra de Torres Quevedo? Quizás, no sé, puede ser porque no tuvo una final de vida denostada como otros pioneros como Turing y Tesla, por ejemplo. Y luego la segunda, igual ya lo has mencionado, pero ¿con qué tipo de gas se propulsaban los dirigibles de Torres Quevedo? Gracias. La primera, yo creo que la explicación es una cosa del destino. Saben que me gustan dar conferencias y si todos supieran quién es Torres Quevedo, pues ¿a qué me iba a dedicar yo? Tendría que dedicarme a otra cosa. Y me encanta hablar de Torres Quevedo desde distintas perspectivas. Bueno, bromas aparte. La pregunta que has hecho me la han hecho 2 millones de veces y la respuesta tiene que ser multifactorial. Hay una realidad, es que si yo te pregunto, ¿qué inventó Isaac Peral? Tú dices, hombre, ¿qué pregunta? Pues el submarino. Si yo te pregunto, ¿qué inventó Juan de la Cierva? Y dices, ¿qué pregunta? El autogiro. Si yo te pregunto, ¿qué inventó Torres Quevedo? ¿Cuánto tiempo necesitas para responder a esa pregunta? Pues de verdad, una conferencia. Y el oyente no suele tener paciencia para aguantar esa respuesta. Existe, como muy bien has detectado, la muerte de Torres Quevedo. Torres Quevedo muere de viejo, en paz, es en el año 36. Es decir, en diciembre del año 36, en Madrid, en el Madrid sitiado. El problema no es enterrar con honores a Torres Quevedo. Pasa desapercibida su desaparición. Es más, es que no podemos hacerle ni necrológicas, porque España no está para necrológicas, ni un lado ni el otro. Es decir, muere en el peor de los momentos. Perdonad la frivolidad, es mucho peor lo que está sucediendo entre españoles matándose, por supuesto, pero estamos hablando de Torres Quevedo, ¿de acuerdo? Entonces, muere en el peor de los momentos. Si en vez de morir ahí, muere, por ejemplo, en el exilio, pues todo, digamos, la carga positiva que tiene el haber sido exiliado y demás, pues hubiese llevado a la historiografía a estudiar su figura mucho más. Muere en una España que está dividida, pero es que Europa también está dividida con respecto a lo que está pasando en España. Y no tienen tiempo de dedicarse a tonterías como que ha fallecido Torres Quevedo. Se publican necrológicas, Maurice Daucan publica alguna, Blas Cabrera, que está exiliado en Francia desde octubre del año 36, pues asiste al fallecimiento y en la revista, en los procesos verbos del Comité de Pesas y Medidas, Internacional de Pesas y Medidas, donde ha sucedido a Torres Quevedo, escribe una necrológica también. Pero ¿son capaces en el año 36 de valorar lo que ha hecho Torres Quevedo de verdad? Si nos ponemos a ver, ¿somos capaces de valorar en el 36, en el 38, en el 40, en el 42 la obra de Torres Quevedo o solo nos podemos apercibir de la dimensión de la obra de Torres Quevedo hoy? Claro, porque yo os lo he contado, pero he tenido que poner en color para ver si los dirigibles de Torres Quevedo han tenido éxito o no. Hemos tenido que esperar a que los historiadores, 50 años después, analicen y decidan que si tenemos que escribir la historia de los dirigibles, pues tiene que estar Torres Quevedo en la portada, aunque no le citen a él, claro, porque ¿qué más da él? Son sus dirigibles. Si vemos qué dirigibles se construyen hoy, si vemos la historia de los teleféricos, no lo he puesto por brevedad, la culpa la tiene Juan Ignacio, pues veríamos que las enciclopedias hoy en alemán, cuando hablan de cuál fue el primer teleférico para personas del mundo, pues tienen que reconocerlo, que fue el de Torres Quevedo. Durante décadas han dicho uno que se hizo en Austria, al año siguiente, en el año 8. No, fue el que se hizo en Suiza, en el Wetterhorn. Muy bien, en el año 8. No, hoy alemanes, suizos y demás, no les queda más remedio que reconocer que el primero fue el de Torres Quevedo, que fue el primero que patentó 20 años antes el primer sistema seguro, redundante si queremos así, con 6 cables soporte, para que si se rompiera alguno de ellos, que nunca se ha sucedido tal cosa en el de Niagara ni sucedió en el Monte Ulía, el sistema se autoequilibrase él solo. Claro, es que se adelanta mucho. Y bueno, en la parte de computación, pues claro, lo que ha presentado, aunque habéis visto las portadas de las revistas, ¿quién hay dedicándose a lo que hoy llamamos inteligencia artificial en el año 14? Los que estéis aquí especialistas en esos temas. Nadie. Es que no hay comunidad. En uno de los manuscritos que plantea Torres Quevedo para definir a qué se llamaría inteligencia artificial, dice, y la comunidad científica asumirá, no hay comunidad científica en esos momentos dedicada a estos temas. Has mencionado a Turing. ¿De cuándo es Turing? ¿Cuándo empieza Turing a escribir? En el 36. En el año 50 nos escribe su artículo, que no se titula así, Puede pensar una máquina, pero entendemos que es Puede pensar una máquina. Y empieza diciendo, bueno, yo os he dicho que voy a hablar sobre si puede pensar una máquina, pero os aviso, ni voy a definir a qué le llamo máquina,
ni voy a definir a qué le llamo que una máquina piense. Así que voy a sustituir todo eso por describiros el juego de la imitación. Y todos habéis ido al cine y habéis visto una película que se llama The Imitation Game. Pues ninguno habéis ido al cine a ver ninguna película sobre Torres Quevedo automática. Claro, es que es un tío muy aburrido y no se llama Turing, no se llama Tesla, es que se llama Torres Quevedo. Eso vende fatal. Tesla, Turing, eso vende mucho mejor, ¿no? Y luego está la peculiar realidad que tenemos los españoles, que nos encanta pelearnos entre nosotros, más que trabajar todos juntos. Durante los años de Torres Quevedo, sin embargo, pues parecía lo que llamamos la regeneración, la edad de plata y demás, que tras el desastre del 98, pues mira, podíamos dejar de pelearnos durante un tiempo y todos juntos trabajar por el resurgir de la patria después de 3 siglos de decadencia tras las glorias imperiales del siglo XVI, principios del XVII. Bueno, todo esto es muy bonito, pero eso acabó ¿cómo? Matándonos otra vez en el año 36. El recuerdo de nuestro pasado nos cuesta mucho. Yo me peleo con las autoridades de Cantabria para que, aprovechando que nació allí, pero os insisto, poned una placa ya diciendo que aquí tenía que haber nacido Torres Quevedo y ponerlo en los libros de texto aquí. Sí, que os cuesta lo mismo, si vivió aquí. Y que los niños, que es donde hay que trabajar, y donde yo doy conferencias continuamente en los colegios, aprendan ¿cuál fue la figura de Torres Quevedo? Eso sí tienen paciencia para aguantarnos 3/4 de hora sin mayor problema. Y ahí es donde hay que trabajar, introducirlo en los libros de texto. Por eso no se conocen. Los profesores de universidad, en las facultades de ingeniería y demás, no lo conocen, porque no lo han estudiado, porque normalmente estudian unos libros de presente, no de pasado. Y cuando lo descubren, ya siendo catedráticos, se abochornan y niegan, no, no lo estoy viendo, la Tierra no se mueve y la Tierra no se mueve. Oye, que se mueve. Que no se mueve. Torres Quevedo no ha existido, no me lo cuentes. Pero es que quieren que siga dando conferencias. Pues no, pues yo seguiré dando conferencias. Pero estáis aquí, esta es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Si sois profesores, pues contádselo a vuestros niños. Claro. Y tenemos nuestra web, que hace Joshua Ranberry, que está aquí, de la Universidad del País Vasco, www.torresquevedo.org, donde vamos subiendo todo lo que vamos haciendo para que lo tengáis a vuestra disposición. Libros, artículos, vídeos, todo. Y nuestro Facebook, leonardo.torres.quevedo. donde tenéis todas las cosas de actualidad que vamos haciendo. Pero yo creo que básicamente es para dejar que yo me divierta. No sé si me quedan, eran dos, ya está más o menos. Ah, lo del hidrógeno, perdón. Sí, evidentemente puedes calentar aire, pero un quemador puede quemar las cosas. Entonces, lo que 15 días después de la prueba que hacen los Montgolfier consigue Charles y otros científicos es producir, haciendo pasar ácido sulfúrico por limaduras de hierro en un medio acuoso, gas, hidrógeno, que es más ligero que el gas que llamamos aire. Si en esa producción, y también en medio acuoso para que no haya impurezas, lo conseguimos meter en una bolsa y la cerramos herméticamente, pues esa bolsa se nos va a escapar, le ponemos lastre para que eso no suceda. Y ahí ya sí podemos controlar mucho más y no hace falta hacer fuego. Lo que tenemos que procurar es que no se mezcle el hidrógeno con el oxígeno, porque entonces la hemos armado y puede haber combustión y puede explotar. El Hindenburg es el ejemplo que todos conocéis, en el año 37. Entonces, eso sucede unas semanas después y ese va a ser el estándar. El gas que se va a utilizar hasta los años 30 en todo el mundo va a ser el hidrógeno. Sí, es peligroso, pero es muy fácil de producir y, bueno, mientras mantengamos la pureza del hidrógeno, no va a ocasionar grandes problemas. Es decir, el gas de sustentación, no el de propulsión, el de sustentación va a ser el hidrógeno. Tenéis que tener claro que un dirigible no vuela, un dirigible flota. Y una vez que lo tenemos flotando, ahora ya sí, encendemos los motores y vamos a donde queramos. O los apagamos y no gastamos. Si es que los dirigibles son muy ecológicos. Si es que para estar ahí arriba lo único que necesitamos es soltar lastre. Y eso no consume energía. El consumo de energía es cambiar de un punto a otro. Es decir, que el gas es uno y luego el combustible que se utiliza normalmente es gasolina. Luego los alemanes desarrollaron blue gas, bueno, distinto, como un gas licuado también para los cepelines y todo eso, pero básicamente el gas sustentador es hidrógeno y los motores de gasolina. Porque se ha intentado con diésel, pero son tan pesados que entonces pues tiramos el dirigible para abajo. A partir de los años 30, los americanos consiguen extraer helio en suficientes cantidades asociadas a depósitos de hidrocarburos. El helio es mucho mejor, claro, porque no es combustible, es inerte y entonces pues da muchísima más seguridad. Y se lo quedan para ellos. El Hindenburg tenía que estar lleno de hidrógeno. Pero claro, los americanos no le van a dar a los alemanes el helio para que la esvástica pase todos los días por encima de Nueva York, bueno, unos cuantos días,
por encima de Nueva York en ese año 36 y 37. Probablemente la explosión del Hindenburg fuese forzada porque es que el espectáculo de la esvástica sobrevolando la capital mundial de la democracia pues no era lo más gratificante, ¿no? Hay películas al respecto. Ya a partir de los años de después de la guerra, pues todos los dirigibles se van a llenar con helio, que ya se consigue sacar en otros lugares. Y hoy todos se llenan con helio. Gran problema, porque hay muy poquito helio y es imprescindible en medicina, como para despilfarrarlo llenando bolsas o globos de cumpleaños de los niños. Pero bueno, pues el precio todavía es aceptable. Bueno, ahora ya sí, ¿no? La respuesta. Sí, muchas gracias, profesor. Tengo una curiosidad y es acerca de los dirigibles y su papel en la guerra para detectar submarinos. ¿Cómo es posible que un dirigible pueda saber dónde hay un submarino? Gracias. Sí, efectivamente, durante la Primera Guerra Mundial no se inventó el sonar, de tal manera que cuando un submarino alemán lanza un torpedo es imposible ver qué viene. Si lo ves es porque ya te lo estás comiendo y te está explotando. Pero un dirigible vuela a unos 200, 300 metros, 400 metros de altura y es capaz de ver perfectamente de dónde ha venido el torpedo. Y a 50, 60, 70, 80, 90 kilómetros hora, ir hacia donde ese submarino tiene que llenar de lastre, de agua, sus depósitos y empezar a sumergirse. Pero eso hace que haya montones de burbujas saliendo. Cualquier submarino que se atreviese a lanzar un torpedo en las proximidades de un convoy protegido por dirigibles del sistema Torres Quevedo o de otros no tan perfeccionados, pero que colaboraban también en la tarea, sabía que estaba condenado a la muerte. Los libros no lo cuentan. Ni un solo submarino alemán se atrevió a atacar, no a hundir, que eso ya no lo consiguieron, ni siquiera a atacar un solo barco de aprovisionamiento de las Islas Británicas o que pasaba el Canal de la Mancha, etcétera, cuando estaban protegidos por los dirigibles. Porque los submarinos de la época, como los actuales, necesitan funcionar en inmersión con motores eléctricos. No pueden ser de combustión porque se asfixian, obviamente. Tienen que ser eléctricos. Y esas baterías se tienen que recargar en superficie con motores diésel. Es decir, que la posibilidad, el número de horas que podían estar en inmersión un submarino era muy limitado. Si tenemos un enjambre de 3, 4, 5 dirigibles que pueden estar volando 2, 3 días esperando, y además se turnan unos a otros, con señales, se avisan, con radio, en fin, se pueden ir organizando, ese submarino sabía que estaba muerto. La gran obra que tiene, le llamaban los británicos, el servicio silencioso, secreto servicio silencioso, SSS, porque no contaban el arma que tenían, no presumían en la prensa durante la guerra de la tarea que estaban haciendo los submarinos, los dirigibles en la lucha antisubmarina, pero fue capital en la victoria, porque inutilizaron los submarinos alemanes, que eran la gran arma que tenían frente al mayor poder de la Royal Navy, frente a la Armada alemana. Entonces, el tema era ese. No he puesto fotos, pero en otras conferencias pongo el periscopio y la pluma que va dejando el periscopio de un submarino. Se ve perfectamente. Pero además es que, claro, esos motores van a soltar mucho aceite, va a quedar el aceite flotando, es decir, vamos a tener burbujas, aceite flotando, el más o menos la zona de donde ha salido el torpedo y calculamos en forma de espiral dónde tenía que estar. Es decir, la tarea de los submarinos fue tan extraordinaria que en la Segunda Guerra Mundial, dadle a Google y lo veréis, la Armada de Estados Unidos no construyó 30 o 40, construyó más de 250 dirigibles para la misma tarea. Contra los submarinos en la costa del Pacífico, los submarinos alemanes, y en el Atlántico. Claro, los aviones alemanes y los japoneses no podían llegar a las costas de Estados Unidos, ni las del Pacífico ni las del Atlántico, pero sí podían llegar los submarinos. La misma tarea de escolta de lucha antisubmarina que hicieron en la Primera Guerra Mundial, la hicieron en la Segunda Guerra Mundial a las órdenes de la Armada de Estados Unidos y precisamente utilizando un sistema desarrollado, simplificando las patentes de Torres Quevedo. Con un sistema de, digamos, que ya no tiene toda una estructura triangular dentro, porque los triángulos vienen desde la envuelta, simplificando la idea de Torres Quevedo. Sí. Ya que hablas de los submarinos, has mencionado antes, de los dirigibles, has mencionado antes que los franceses le pagaron una fortuna, que se hizo rico, pero
Claro, esto también incluye, estorba para la fama del personaje. Si murió pobre y olvidado, traicionado por todos sus amigos, habría sido una historia muy trágica para contarla. Pero dices que los británicos no le pagaron. Eso he entendido. Es que, ¿qué pasó ahí? Vamos con la segunda parte. Con la primera, lo que tú has dicho, luego hablamos con lo segundo. Tuvo muchos hijos Torres Quevedo, algunos ingenieros de caminos y demás, todos muy bien situados y que todos heredaron parte de las construcciones, terrenos, mansiones, etcétera, que hoy en día tienen. Si hay algún descendiente de Torres Quevedo, pues nos lo puede contar que le tocó a él, porque a casi todos les tocó algo. Hombre, han pasado ya, ahora hay bisnietos y tataranietos, ¿no? Pero yo he llegado a conocer nietos y todos tienen una mansión, o en Válgame Dios, en Madrid, o bueno, en Galapagar, en fin, distintos sitios. Es decir, que la fortuna le cundió. La segunda pregunta era... Los británicos, sí. Cuando tú pagas una patente en España, al año siguiente, en esa época, tenías derecho a solicitarla en otros países. Entonces, si en el año 6, en julio del año 6, solicita la patente del dirigible autorrígido tras el éxito de las pruebas con el dirigible que hemos construido en el frontón Betija y de Madrid, al año siguiente, en el año 7, solicita la patente en Francia y en el Reino Unido. Muy bien, ya te has gastado el dinero registrándola, te la han concedido. Pero si quieres que tenga validez, todos los años tienes que pagar una anualidad para mantener la validez de la patente. Y eso se lo encargas a tus agentes de patentes. Y esos agentes de patentes te avisan, le vamos a pasar a cobro en Crédit Lyonnais o donde sea, pues 10.000 pesetas o lo que corresponda por la patente, la que corresponda en cada caso. Y los agentes de patentes francesas lo hicieron muy bien. Pero los agentes de patentes en Inglaterra no lo hicieron igual de bien. Se les olvidó. Y claro, los británicos habían empezado a comprar muchos dirigibles de ese sistema a la casa Astra, y está la correspondencia, lo he puesto ahí más o menos, y Torres Quevedo cobra sus 3 francos por cada metro cúbico vendido por los franceses a los británicos. Y en un momento dado estalla la Guerra Mundial, siguen comprando dirigibles, pero dicen, no, nosotros no podemos estar dependiendo de la casa Astra, que bastante tiene proporcionando dirigibles a la Armada francesa. Necesitamos producirlos en Inglaterra. Y se crea una sociedad, la Airships Limited. Todo esto lo tenéis en nuestra web, en www.torresquevedo.org. Así que abrevio para que Juan Ignacio no se ponga nervioso. Y entonces, esa empresa descubre que no tiene que pagar royalties a su filial, o son filiales de los franceses. Pero claro, también lo descubre el almirantazgo británico. Dicen, ni Astra, ni Airships Limited. Lo vamos a hacer nosotros en nuestros talleres en King's North y en Aldershot, bueno, en otras factorías, ¿no? Y entonces empiezan a producir dirigibles ellos sin pagar royalties. Todo esto está publicado en la revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y las Técnicas en 2001, creo que fue. O sea, que también va a entrar la JUL, revista de la Sociedad Española, y lo cuento con todas las cartas transcritas y traducidas al castellano. Descubren esto y le dicen a Torres Quevedo, si quieres, los agentes le dicen, si quieres restaurar la validez de la patente, pues tienes que hacer gestiones ante la Oficina de Patente, ante las Courts of Justice, y a ver si te lo conceden. Y en mitad de la guerra, pleitear contra el almirantazgo británico en el Reino Unido, a ver si te pagan. Te lo desaconsejamos porque te vas a gastar una fortuna y no vas a conseguir nada, que estamos en mitad de la guerra. Y entonces los británicos no le pagaron ni un solo chelín desde el momento en que descubrieron que ya no hacía falta porque la anualidad no se había pagado. Esto es muy divertido, no es historia de ciencia, es historia social y esas cosas. Bueno. Hola, felicitarte otra vez por la conferencia. No, me he perdido, ¿dónde estás? Allí. Allí. Una pregunta, hemos visto la foto del ajedrecista en 1978, ¿se conserva todavía y se conserva también la máquina aritmética? Sí, si miráis un poquito, pues seguro que lo vais a hacer esta noche unos cuantos. Esto se ha publicado en El País, en mil sitios, porque Google está digitalizando visitas virtuales a, le llaman museos. Entonces, Torres Quevedo, en el año 27, nació en el año 52, en el 1927 cumple 75 años, en diciembre, y le están ocupando sitio en su laboratorio de automática pues las máquinas, el telequino, el primer ajedrecista, el segundo, el aritmómetro, porque ya han quedado como un museo. Y entonces, como no sabe qué hacer con ellos, se lo cede a la Escuela de Caminos de Madrid, que no está donde está ahora, claro, estaba en el retiro. Y desde 1928, que se hace la entrega después de las vacaciones de Navidad, están depositadas en la Escuela de Caminos de Madrid. Como muy bien decían por ahí detrás,
no valoramos lo suficiente a nuestros genios. Si esas máquinas estuviesen en Estados Unidos y Torres Quevedo pues se llamase John Smith o como fuese, pues tendría desde hace décadas el megamuseo. Es decir, el núcleo del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología del país correspondiente, en este caso España, se nuclearía, ese núcleo estaría centrado en Torres Quevedo y en Cajal, claro, nuestras dos grandes figuras. Bueno, pues no sucede tal cosa, claro, lo de Cajal, a ver qué hacen con ello, y lo de Torres Quevedo, pues está guardado con mucha voluntariedad por parte, en este caso, de los últimos más o menos 10 años, de uno de los subdirectores de la Escuela de Caminos. Pero el subdirector, pues no sé si es de investigación o de ordenación académica, que tiene que hacer otras cosas, no hay un presupuesto para ello. Aún así, existe la institución Museo Torres Quevedo y podéis visitarlo virtualmente en Google y presencialmente mandando un email o llamando por teléfono a la subdirección de la escuela y arreglando qué día se puede ir por allí, porque se conservan todas, todas están allí. Yo les facilité esa carta con el inventario completo del año 28 de enero y prácticamente casi todo se conserva in situ. Las fotografías que yo os he puesto son de la última vez que las sacamos de allí. Mi padre organizó una gran exposición en el año 91 en el Parlamento de Cantabria, yo colaboraba con él entonces, y después de muchas gestiones y buscar muchos patrocinadores, las llevamos al patio del Parlamento de Cantabria, entonces se llamaba Asamblea Regional de Cantabria. Y desde entonces han salido pues una máquina o dos, el telequino o uno de los ajedrecistas, normalmente al espacio Telefónica, de la Fundación Telefónica, en Fuencarral, en Madrid, o a la Biblioteca Nacional. Sale una, pero el conjunto de las máquinas no ha vuelto a salir como tal y se puede ver en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, en la ciudad universitaria. Buenas tardes. Me gustaría saber, cuando había comentado antes sobre los dirigibles en la actualidad, había comentado que en Estados Unidos se dedican pues a la droga y demás, pero me gustaría saber si existe alguno que, bueno, me supongo que estos de la droga no estén tripulados, bueno, igual sí, ya me comentará, y en otros casos, si es cuando se ha construido recientemente, si hay posibilidad de ser pasajero de estos dirigibles. Muchas gracias. Sí. Los de Estados Unidos, lo que yo he puesto a bordo del barco que habéis visto, es un globo cautivo, teledirigido. Es decir, no es el que utilizan los traficantes de drogas, sino los que luchan contra el tráfico de droga. Entonces está lleno de equipos de teledetección, desde el barco lo elevan y va pues mandando las señales correspondientes, intentando teledetectar submarinos o lo que corresponda. La frontera entre México y Estados Unidos está llena de globos cautivos de este tipo con equipos de teledetección. En Afganistán hay decenas de globos de este estilo. Rusia tiene en Crimea, etcétera, montones de globos con equipos de teledetección sin tripulación. No lo necesitan, porque ese es otro invento de Torres Quevedo, el mando a distancia. Si lo telecomandamos con cámaras y demás, pues está resuelto el tema. Se está utilizando también otro, construido por Airbus, para Frontex, para vigilar el paso de refugiados hacia Grecia, entre Turquía y Grecia. Es decir, se utilizan muchos de este tipo, casi todos los ejércitos van teniéndolo, pues para lo que ha sido siempre, observación, lo que pasa es que ahora no hace falta una persona a bordo, sino equipos de teledetección. La otra parte, los humanos a bordo. Si tenéis 300 euros y ganas de ir a Friedrichshafen, en la orilla norte del lago Constanza, os podéis montar en un Zeppelin NT. Sí, la empresa Zeppelin no muere del todo en el año 37, cuando el Hindenburg explota. Bueno, muere, desaparecía, nadie se le ocurriría hacer ya un dirigible tipo Zeppelin, pero sí utilizar el nombre. Y desde el año 97, en Friedrichshafen, que si habéis estado por allí, pues todo es bar Zeppelin, cacerolas Zeppelin, hotel Zeppelin, todo es Zeppelin, pues decidieron empezar a construir Zeppelin NT, de nuevas tecnologías, New Technology, o como se diga en alemán. Claro, en el año 2008 se conmemoraba el centenario de la DELAG, el primer centenario de la primera empresa de transporte de pasajeros, 1908, puesta en marcha por Ferdinand von Zeppelin, el conde Zeppelin. Y yo fui a ese congreso conmemorativo a dar una conferencia sobre lo que se tenía que conmemorar en 1908, el centenario del dirigible de Torres Quevedo, obviamente, que era el que de verdad funcionaba. Los alemanes no tienen sentido del humor, no entendieron lo que yo iba ya a conmemorar. Pero había alemanes, también había franceses, ingleses, chinos, había de todo, de todas partes, ¿no? Y entonces yo les dije, sí, pero es que
En realidad, estamos conmemorando el centenario de Zeppelin, pero es que los zeppelines que tenéis ahora no tienen nada que ver con Zeppelin. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Y entonces la conferencia, articulada más o menos, como habéis visto así, con humor, vacilando y todo eso, pues terminó desnudando el Zeppelin NT. ¿Y qué tenía el Zeppelin NT dentro? El actual, pues lo tenéis en internet para que lo veáis. Tenía esas estructuras de anillos de duraluminio, todos paralelos, con tirantes y bolsas independientes de hidrógeno, o en este caso de helio. No, tiene una estructura de sección triangular. Vale, pues todas las patentes de Torres Quevedo tienen una viga interior, a veces la primera del año 2 con algún elemento metálico, las de después solo con elementos de cuerda, es decir, no metálicos, la del año 14 y se la puse metálico de nuevo, de sección triangular. Con lo cual los alemanes se cogieron un cabreo que te puedes imaginar, porque hasta el Zeppelin NT que te puedes montar hoy en día por 300 euros, dentro lo que tenía era de ser heredero de alguien de Torres Quevedo. Total, que los alemanes no quieren saber nada de mí, pero los ingleses desde entonces todos los años me llaman para que les dé una conferencia y al año siguiente, en el 2009, la di en la Royal Aeronautical Society, lo cual no estaba nada mal porque no suele haber españoles dando conferencias en la sede central de Londres, porque les interesaba, porque no sabían realmente que esos dirigibles que les habían permitido ganar la Primera Guerra Mundial habían estado diseñados en origen y patentados por Torres Quevedo. Claro, los habían fabricado el Almirantazgo, empresas británicas. ¿Qué más da que lo hubiese inventado? No, ahora les interesaba. Entonces, hoy en día te puedes montar en Estados Unidos porque Goodyear eliminó los que tenía, que les hacía Skyship, porque se accidentaron en Alemania, y hay tres Zeppelin NT fabricados en Alemania y parte ensamblados en Estados Unidos, en California. Que puedes montar en ellos. En Alemania, en el Bodensee, en el lago Constanza, tienes otro Zeppelin NT. Hay otras dos empresas alemanas que tienen aire caliente. Si os vais a Madrid, en el aeródromo de The Balloon Company, hay dos de Hefaflog que están hechos ya pues como los globos aerostáticos hoy, con quemadores de propano y aire caliente. Porque, claro, podemos proteger la envuelta de nylon suficientemente como para llenar una bolsa de aire caliente, pero que no sea esférica, sino que sea ausada, fusiforme, con motores, y es un dirigible. Lo único que necesitamos es que flote. Da lo mismo que sea hidrógeno, que sea helio o aire caliente. El aire caliente es mucho más barato. Y en distintos países del mundo, pues hay para turismo. Es decir, que hoy sí. Y lo más barato, Friedrichshafen, 300 euros, media hora de paseo, si el tiempo lo permite. Y las vistas son impresionantes. Tienes el lago Constanza y los Alpes al otro lado. Una maravilla. La prudencia aconseja que vayamos terminando. El coloquio ha demostrado que mi insistencia en el respeto al tiempo de la charla fuera estricto, porque ha sido verdaderamente animado y ha dado mucho juego. Por lo tanto, creo que voy a reivindicar mi papel en este acto. Y para acabar, quiero hacer dos breves consideraciones. Una tiene que ver con una noción que he aprendido hace poco y es que ha habido algunos inventos en la historia de la humanidad que en el momento en el que se produjeron no encontraron el ecosistema necesario para florecer. El coche eléctrico es un ejemplo magnífico. Cuando se inventó y se comercializó y se empezó a utilizar el coche eléctrico duró un decenio prácticamente. Pero hubo un momento en el que en Londres circulaban taxis, que eran coches eléctricos, a los que los conductores de carros con caballos les hicieron la guerra con éxito. Luego llegaron los coches de combustión interna y sobre todo la posibilidad de viajar durante muchísimos kilómetros, la autonomía que tenían los coches de combustión interna, lógicamente, era muy superior a la que tenían las baterías eléctricas y desplazaron completamente. Pero ahora está este florecimiento, hablando de Tesla, de los Teslas y otro tipo de coches, y no voy a entrar en consideraciones de carácter ni económico, ni de viabilidad, ni nada, simplemente el que estamos viendo, se produce en este momento, no se pudo producir aparentemente en aquel momento. Probablemente con algunos de los inventos de Torres Quevedo ha ocurrido algo similar. Esta era una de las consideraciones, digo, por aportar algo. Y la segunda es en relación con el trato que da España a sus genios científico-tecnológicos, y como ejemplo tenemos a Ramón y Cajal y a Torres Quevedo. Contrasta notablemente con el trato que da a sus pintores, a sus escritores,
a sus músicos, a los que eleva a un cierto Olimpo, porque son reconocidos, reivindicados, estudiados, seguramente nunca suficiente, pero por comparación con el trato que le dan a los científicos e ingenieros, desde luego mucho más. Y esto probablemente tiene que ver con una tradición cultural muy profunda de una gran... En fin, que nos deberíamos remontar muy atrás en el tiempo y con la inexistencia de una ilustración, como Dios manda, vamos a decir, si se me permite la expresión, en España por comparación con la ilustración que sí hubo en otros países europeos. Bien, esto era una... por decir algo. Muy bien, muchas gracias. Les recuerdo que tenemos mañana, empezamos con Naucas Pro y luego sábado, el viernes y sábado con Naucas Bilbao en el Palacio Euskalduna. Les esperamos allí, en todo caso la próxima semana, el 25, con Antonio Martínez Ron aquí para hablar de plasticidad cerebral. Es que ricasco, muchas gracias. Hasta. Es que ricasco, Paco. Es muy bonito, ¿verdad?